Nuevamente junto a ustedes, gracias por estar en nuestra sintonía. Juntos contra el Fuego es la campaña que lanzó el municipio de Quito a través del Cuerpo de Bomberos y más instituciones de prevención y respuesta. El objetivo es prevenir incendios forestales que afecten la fauna y la flora en el Distrito Metropolitano de Quito debido a la llegada de la época seca. Quizás muchos recuerden a Chaupi, es sobreviviente del incendio en el Cerro Chaupi al oriente de Quito, de allí su nombre. Tras ser rescatado por el Cuerpo de Bomberos, su gratitud fue tal que hoy es miembro de la Casaca Roja y el rostro de la campaña Juntos contra el Fuego, que lanzó el municipio a través de sus instituciones de control y respuesta, con el fin de prevenir incendios forestales en esta época de verano. Fue rescatado con muchos daños y ahora es la mascota, ¿no es cierto?, de nuestra institución, y es el eje que articula esta campaña, que permita sensibilizar respecto de evitar, por ejemplo, las quemas forestales, las fogatas que normalmente se suelen hacer en esta época de verano. Y proteger esta naturaleza que tenemos, tenemos un recurso natural muy grande. Esta estrategia cuenta con el respaldo normativo de la reciente ordenanza aprobada por el Consejo Metropolitano en mayo pasado sobre el manejo integral del fuego. Implica, digamos, capacitaciones, sensibilizaciones, de entrega de kits, la articulación de las empresas públicas, las sanciones también. Estamos hablando ya de sistemas de monitoreo, alertas tempranas, conformación de brigadas comunitarias, y creo que eso es positivo. Por normativa tenemos un año para la implementación, pero como Cuerpo de Bomberos estamos ya trabajando desde ya para ajustar todo y esperemos que a futuro tengamos resultados positivos. Son 17 sectores identificados como sensibles a incendios forestales y donde ya se está interviniendo. Nos hemos enfocado mucho más en la zona de los valles de los Chillos y los valles de Tumbaco, considerando los datos estadísticos del año anterior. La administración zonal Tumbaco es la más crítica, las parroquias de Pifo y Pinta son donde más incidencias e incendios más grandes se han producido. Entonces estamos haciendo ya un trabajo en territorio. Al momento ya se cuenta con más de 50 brigadistas en capacitación. Y cuando tenemos eventos, los brigadistas pueden brindar apoyo de primera respuesta en incendios que no son de mayor consideración. Las autoridades recuerdan que la nueva ordenanza establece sanciones para quienes provoquen incendios. Incluso los propietarios de los predios que no den mantenimiento a los mismos y producto de ellos surja un siniestro, podrán ser sancionados. De 1 a 75 salarios básicos unificados, podría llegar hasta 34.000 dependiendo de la capacidad adquisitiva que tengan los propietarios de los predios. En Quito informó Adriana Rojas.